siempre, buscamos empezar bien. En esto del fútbol, el ganar es sumamente importante. Es lo que realmente es válido. Pero es largo. Esto acaba de comenzar. No debemos tener urgencia ni prisas. Vamos a ir con mucha calma. Eso no quiere decir que nos vamos a quitar competitividad, intensidad, exigencia máxima. Pero que es un camino muy largo como el que hemos vivido, que ya sabemos que muchas veces las cosas no pueden salir, que después se arregla y en 11 meses de trabajo hay muchas subidas y llevamos igual que el año pasado, ¿te acuerdas que era, me parece que eran playoff, era después campeonato, ascenso, igual, permanencia, sexto lugar, ascenso, es decir, que hay cosas que te vas marcando, pero yo creo que debemos tener tranquilidad suficiente como para que la semana, a medida que vaya transcurriendo la liga, el equipo nos vaya dando esas sensaciones a ver dónde nos podemos ubicar. No cabe duda de que van a competir muy bien porque hemos trabajado muy bien la pretemporada. Tanto los que han quedado, los 14, 15 del año pasado, como los que llegaron, están muy comprometidos con el club. Son muy buenos futbolistas, grandes profesionales y que saben al que venimos acá a Oviedo. Así que por lo tanto, vamos a ser un equipo que vamos a competir bien. Y no sé si es presión. Nosotros vamos a seguir trabajando con mucha humildad, respetando a todos los rivales mucho. Iremos pensando semana a semana. No cabe duda de que Oviedo tiene una historia detrás muy importante. Que el año pasado empezamos de nuevo a equilibrar con las actuaciones, llegar a ese historial tan grande que tiene este gran club. Debemos seguir compitiendo. Arturo Elías Ayud, Joaquín del Olmo y Carmelo del Pozo han hecho una plantilla muy equilibrada, muy competitiva. Y el cuerpo técnico este tiene que sacarle el máximo partido y que compita bien para ganar partidos, que de estos se vale. Y que nuestra afición siga contenta con nosotros. Generalmente no soy partidario de los favoritismos o de buscar equipos que son favoritos. Puede pasar de que en el entorno nuestro empiecen los demás equipos a querer meterte de favorito, ¿no? A una institución con lo grande que es Oviedo. Creo que todos partimos igual, todos partimos con la misma ilusión, partimos todos con grandes planteles, bien trabajados en la pretemporada. Se trabaja muy bien el aspecto técnico, táctico, psicológico. Y después, a medida que va transcurriendo la temporada, ya ahí se van viendo los equipos de realmente que tienen pegada tanto en ataque o pegada defensiva. Pero tienen que pasar por lo menos 10 partidos como para decir, bueno, este equipo da buenas señales y puede estar arriba. Mientras tanto, yo hoy no le meto a ningún equipo favorito. La verdad que estamos muy, yo personalmente y creo que el club y los futbolistas muy agradecidos del compromiso que tienen ellos, estuvieron en los momentos malos apoyando al equipo siempre, que yo ya quiero pasar de ese tema, pero ahora van a estar hay mucha cantidad de socios que van a venir muchos más, y yo les estoy muy agradecido, como siempre, los colores, cómo lo viven, y el trabajo nuestro, y los éxitos, todo lo que podamos lograr es para ellos, para que sean felices, y no cabe duda de que gracias a ellos tenemos una fuerza mucho mayor.